aplausos de hoy van para mi hermosa Marisela Moreno. Ella es súper juiciosa, así que muchas gracias por dejar tu comentario. A la hermosa María, saludos. Besitos para mi hermosa Ana Livia, saludos, bendiciones. Saluditos para mi hermosa Cami. Saludos para la hermosa Angélica. Besitos para mi hermosa Dina Suárez. Yo ya reconozco las chicas que son juiciosas acá en el canal y muchas gracias por eso. A la hermosa Ana Rodríguez. Saluditos para mi hermosa Yasmín. Saludos para la hermosa Claudia. Y saluditos para mi hermosa Rosa. Así que gracias, niñas, por ser tan juiciosas. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto, las invito a que se suscriban. Suscribirse a mi canal es completamente gratis. Eso sí, les recomiendo que activen estas notificaciones para que YouTube les deje saber siempre que Paula Guerra tenga nuevo video. Y eso lo logran activando esta campanita, para que así a las 6 de la tarde puedan ver mis videos. Para hoy les voy a compartir una base tratamiento, la cual les va a ayudar a obtener nutrientes en sus uñas para que estén largas, fuertes, saludables y que no se vuelvan a partir con nada. Así que si ustedes son de tener uñas súper frágiles, que se parten por los lados, que medio crecen hasta cierto punto y ¡pam!, hasta ahí llegó, este es el video para ustedes. Así que chicas, pónganse en cómodas y comencemos con el video de hoy. Primero que vamos a necesitar será un esmalte transparente, un brillo, como ustedes lo conozcan, ya que muchas me han dicho, Pau, aquí no le decimos esmalte transparente, le llamamos brillo. Listo, pero lo importante es que sea un brillo tradicional, que no sea efecto gel ni secador rápido, nada de eso. Miren, incluso pueden usar uno económico, porque muchas me han dicho, ay, pero es que usted como que tiene la fábrica de esmaltes. No, chicas, son económicos, así que me gusta compartírselos para que ustedes puedan hacer los tratamientos. Listo, vamos a continuar con el segundo ingrediente, que será limón. Ahí lo pueden ver, este aquí en Medellín le llamamos limón mandarino, súper jugosito, súper bueno. Ahí está. Para hoy vamos a ocupar una cápsula de colágeno. Miren, Pau, ¿cómo la consigo? En la farmacia. Aquí pues en Medellín, gloria a Dios, nos venden cápsulas. Esta es una cápsula, chicas, de colágeno. Y si no tienen colágeno, le pueden colocar una cápsula de biotina. Listo. Vamos a usar uno de mis favoritos, que es el aceite de café, canela y clavitos de olor. Es una delicia y ayuda demasiado a nuestras uñas y cutículas. Y por último, ¿se acuerdan que les dije? Guarden el ajo. Aquí está el ajo del video anterior. Miren, ahí está la evidencia. Yo ya lo saqué de la nevera una horita antes de hacerles el video para que no esté frío del todo. Obvio, no lo van a meter al congelador, nada de eso. Así que estos serán los ingredientes de hoy. Vamos primero que todo a partir lo que es el señor limón. A la bebé le encanta lo que es el limón, la naranja, la mandarina, así que me hizo agua la boca apenas lo partimos. Quiero que vean cómo es el limón mandarino acá en Medellín. Ustedes pónganle en el limón que tengan. Ojo, no se vayan a complicar la vida. Pau, yo no tengo ese limón. No, ustedes usen el limón criollo, el que tengan en el momento. Y vamos a colocar bien juiciosas una. Espérenme, yo levanto esta telita porque si no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte gotitas de limón. Ay, por Dios, bebé, esperen. Me encanta el limón. Vamos a estar colocando, vamos a batir súper bien nuestro aceite. Para las chicas que no saben cómo se hace este aceite, por aquí les dejo el link directo. Y cuéntenme, ¿ustedes festejan amor y amistad en estas fechas? Ya iniciamos el mes de septiembre. Caramba, esto se fue corriendo. Batimos. Si quieren ver diseños para este mes, me lo dejan saber y yo se los comparto.
Vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 gotitas. No necesitan más. Lo que es el ajo, vamos a usar nada más la mitad. Y vamos a colocarlo en julianas, en tiritas. Lo pueden machucar en un mortero, como ustedes se sientan más cómodas. Antes de continuar con la aplicación del ajo, muchas me han preguntado, Pau, sí o sí le tengo que colocar ajo, no me gusta. Bueno, le pueden cambiar el ajo por la cebolla de huevo, cebolla de cristal, como ustedes la conozcan. Esta es la blanca. Listo, miren, ahí está. Igualmente en julianas o machucadita. Ahí les aclaro, pues, para que después, no, es que esta Paula ni contesta. Yo todo lo que más puedo les respondo. Vamos a colocar un hito, dos, cuatro. Como pueden ver, no le colocamos mucho ajo, así que no va a quedar fuerte el aroma, nada de eso. Vamos a taparlo para que los ingredientes se integren súper bien antes de pasar a lo último, que es la cápsula de colágeno o de biotina, que es esta. Vamos a chuzarla para sacarle esa delicia para nuestras uñas. Como pueden ver, ya por aquí chusé lo que es la cápsula del colágeno, igualmente con la biotina, que no tienen ninguna de las dos, le pueden colocar vitamina E. Hay una que viene con vitamina A, súper. Vamos a pasar a destapar nuestro esmalte. Limpiamos muy bien. Vamos a quitarle, espérenme, el palito de naranjo. Y vamos a estar colocando aquí adentro toda esta belleza. Miren, como pueden ver, es azulita. Ya saben, la pueden comprar en las farmacias, droguerías. Ojalá se las vendan así en unidad, porque el tarro siempre está caro. Listo. Lo que nos quedó nos lo impregnamos de una vez en las uñas. Y vamos a tapar súper bien y lo van a dejar en reposo por 2 días. No hay necesidad de ponerlo en la nevera, nada de eso. Miren, queda súper bien. Pasaron los 2 días de reposo de nuestra base de tratamiento. Vamos a batirla. Como pueden ver, todo el colágeno se fue hacia el fondo. Así que vamos a hacer chocolatico. Batimos. Voltean. Para que todo se active. Y esto lo vamos a hacer siempre que ustedes vayan a utilizar esta receta. No lo golpeen. Pau, ¿lo puedo usar en las uñas de los pies? Claro que sí. Miren. Vamos batiendo muy bien. Si han llegado hasta este punto del video, les gusta mi contenido, las invito a que se suscriban y que me dejen ese super like, chicas. Volteamos. Miren. Y ahora sí, está lista para que la apliquemos. ¿Cómo la vamos a estar usando? Una capita día por medio, tranquilamente, durante 10 días. Después de los 10 días, se desmaquillan sus uñitas, se la lavan, desengrasan y continuamos con la misma aplicación hasta terminar el tratamiento. Es muy importante. Así que una vez batida, súper juiciosa, la van a usar. Y vamos a estar aplicándola, como les digo, una capita día por medio en sus uñas, tanto encima como por debajo. ¿Por qué aplicamos las bases por debajo? Así vamos a proteger nuestra uña de que de pronto nos dimos un golpecito y no se vaya a fracturar, ni mucho menos a partir. Y aparte van a estar ayudando a que crezcan súper bien. Miren, chicas. Vamos a aplicarla súper bien en todas nuestras uñitas. Recuerden, siempre que la vayan a usar, la van a batir. Como pueden ver, es bien rendidora, se aplica súper bien, cero grumitos, y eso es lo que buscamos en una base natural. Tapamos y voilà. Miren cómo quedan las uñas de bonitas, quedan con un buen brillo. Ya saben que si de pronto se les pone opaca, significa que a sus uñas les gustó. Y no importa que empiecen desde cero, lo importante es iniciar. Miren, qué bonitas. Pueden hidratar sus uñas, obviamente es muy importante aplicar el aceite que a ustedes más les guste, mínimo 3 veces al día. Los aceites no se enjuagan, se dejan ahí para que las uñas cutículas se lo disfruten, incluso las van a masajear. Ay, a mí me encanta, esas de esas bases que no nos puede faltar,
Miren, casi mis uñas lo reflejan. Ahí está. Y si se quieren hacer diseño, ya tienen pues uñitas así larguitas. Pau, yo me quiero hacer diseño y no aplicarme la día por medio. Se aplican tranquilamente sus dos capas, dejan secar y se hacen el diseño. Eso sí, les recomiendo que cuando tengan color en las uñas, lo dejen mínimo de 8 a 10 días. De ahí lo retiran y comienzan de nuevo. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció la base de tratamiento de hoy. La van a usar muy juiciosas. A ver, las estaré leyendo a todas en los comentarios. Mil gracias por llegar hasta el final. Se les quiere mucho. Nos vemos por acá muy pronto.